sobre la base del hecho que todos los organismos de inteligencia tendrían que despachar directamente con este señor y este a su vez con el presidente, sobre la base de que todos los organismos del Estado o instituciones, ministerios que le sean solicitada información tienen que despacharla sí o sí. Y también algo muy, pero muy, digamos, hasta cierto punto preocupante, es que tiene autonomía con respecto a la Procuraduría y a la Fiscalía. Hay una pregunta que se está haciendo el alto mando militar de República Dominicana. ¿Quién será la persona que dirija el nuevo DNI? Lo que hasta hace poco conocíamos como el Departamento Nacional o Dirección Nacional de Investigaciones, que por cierto la dirige un civil, Luis Soto, un abogado que cuando fue nombrado allí por el presidente Luis Abinader causó mucho revuelo. En esta ocasión, aunque si bien es cierto que se abre la puerta para que sea un civil, lo que ha trascendido es un rumor que no ha sido para nada del agrado de ese alto mando militar que ha estado dispuesto a entrar en conflicto con el mismo presidente sin que Carlos Luciano Díaz Morfa, ministro de las Fuerzas Armadas, pueda hacer poco o casi nada para controlar o impedir eso. Señores, voy directo al grano. Se rumora en el alto mando militar que el coronel Rubio sería la persona designada por Luis Abinader para ocupar ese cargo. Uno que lo convertiría en el zar de la comunicación de este país, en el zar de la inteligencia de estos 48 mil kilómetros cuadrados. ¿Y por qué razón el coronel Rubio tendría tanto poder? Aunque antes de responder esa pregunta, debo quizás responder otra. ¿Quién es el coronel Rubio? Señores, este militar que me parece muy jocoso y ameno que tenga el mismo apellido que Carlos Rubio, es la única persona en el aparato militar de República Dominicana en la cual Luis Abinader confía. Así como usted lo está escuchando, uno ignora por qué si el presidente confiaba tanto en él, no lo nombró como ministro de las Fuerzas Armadas, pero ya esas son cosas que se quedan en el pasado. Lo cierto es que el alto mando militar ha recibido la noticia o el rumor no confirmado de que el coronel Rubio, una persona de la más alta confianza de Luis Abinader, sería el hombre designado en ese cargo. Y apúntelo ahí, que de la manera en que está estructurado este nuevo proyecto, sobre la base del hecho que todos los organismos de inteligencia tendrían que despachar directamente con este señor y este a su vez con el presidente, sobre la base de que todos los organismos del Estado o instituciones, ministerios que le sean solicitada información tienen que despacharla sí o sí. Y también algo muy, pero muy, digamos, hasta cierto punto preocupante, es que tiene autonomía con respecto a la Procuraduría y a la Fiscalía. Ese es otro dato que no podemos dejar pasar, digamos, inadvertido. Estamos hablando que a quien se nombre en ese cargo será una persona que indefectiblemente va a tener mucho poder, pero con el agravante de que estaría obligada a despachar ante el presidente. Y lo que se está diciendo es que será este coronel, el coronel Rubio, el único oficial en el cual Luis Abinader confía en este país. Esa noticia de momento no es para nada del agrado del alto mando porque, entre otras cosas, le quita gran parte de su poder. Porque, como dicen por ahí, no en vano, la información es poder. Y el tráfico de la misma es lo que se le está quitando a muchos militares con la creación o reformulación de este nuevo organismo de inteligencia. Quise tocar este tema y ponerlo en la palestra porque sé que nosotros estamos muy enfocados en la operación Coral. Estamos enfocados en qué va a ocurrir finalmente con Jean Alain. Estamos enfocados en que ahora se nombró un procurador especial para investigar la trama contra Jenny Berenice y otras cositas. Pero este tema del DNI, señores, es muy, pero muy importante, dado
todos los poderes que tendrá este señor en sus manos, y que esto a su vez es una tentación que muy pocas personas tienen la formación humana para resistir, porque la información privada tuya y mía literalmente estará a decisión de esta persona que se dice, se rumora, será el coronel Rubio, reitero, hombre de la más estricta confianza de Luis Abinader. Todo apunta a que se le va a acabar el relajo a los militares que no respetaban al presidente. Deja de coger lucha y estrés a la hora de seleccionar el hotel al cual te vas a pasar el fin de semana o al hotel en el cual te vas a alojar en tu próximo viaje al exterior. Deja eso en manos de Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Dejo el número en pantalla ahora mismo para que te contactes, y si vas referido por Impolíticamente Correcto, tienes un 10% de descuento. Este servidor que usted ve en pantalla ahora mismo ha utilizado en varias ocasiones los servicios de Viaja Tours y hasta ahora todo muy bien, por eso los recomiendo. Ah, y una información muy importante que creo que te va a interesar a ti y a tu bolsillo. Nadie te va a conseguir una, en el papel, ¿no?, una oferta o propuesta de hotel o circuito hotelero más idónea para tu bolsillo que Viaja Tours. No sé si lo que se ha dado en Cotuí ha sido del agrado de Leonel Fernández, pero yo creo que no. Porque el hecho de que la dirección de la Fuerza del Pueblo de allí le envíe una carta al alcalde, el señor Ñeñe, que así es como se le conoce al señor La Sala, Ñeñe, ¿no? Vaya a Cotuí y pregunte por Ñeñe. Ese es el alcalde. Pero señores, ¿qué es lo que dice esa carta? ¿Y por qué esa carta explica, o a razón de qué explica la misma, la ruptura de la Fuerza del Pueblo y su alianza con el PRM? No se trata de que, digamos, se dio una discusión y Ñeñe irrespetó a algún miembro de la Fuerza. No se trata de una queja en torno al manejo gerencial, digamos, en cuanto a la alcaldía, no. No se trata de algún de que quizás FUPU detectó que el hombre hizo un viraje y no cumplió con su palabra. No, señores, nada de eso. La razón por la cual se rompe la alianza del PRM y FUPU en Cotuí es porque el alcalde le dio una dotación económica al partido o a los representantes del mismo allí de unos 80,000 pesos para aparentemente encargarse de labores asistenciales, como bien dice la carta, para miembros de la Fuerza del Pueblo que se encontraban en una situación económica precaria. Entonces, la dirección entiende que ese aporte es insignificante, se sintió ofendida y decidió pues romper su alianza con el PRM. Amén de la razón en sí, que es cuestionable, es criticable, esto no es del agrado de Leonel, o no ha de serlo, por varias razones. Número uno, demuestra que en ese partido se pueden tomar decisiones polémicas de manera alegre. Porque no hay duda de que si eso fuese consultado un poco más arriba, no es que se lo hubiese prohibido que no se dé una ruptura, sino, miren, ustedes van a hacer eso, hay un descontento, lo entendemos, pero no lo manejen con ese código, no lo manejen de esa forma. Esa es la primera razón. No fue la manera más correcta de viabilizar y comunicar, digamos, ese rompimiento, no. Pero la segunda razón es que a muchos le despierta la imagen crítica de la vieja política en la cual todo se manejaba con el dinero. Y digo vieja política porque a pesar de que hoy día siga siendo así, se está tratando de romper con eso. Y no creo
que Leonel o ningún otro dirigente en su entorno que estén al tanto de los códigos de comunicación política que está manejando la ciudadanía 3.0, no creo que le agrade que eso se venda, incluso que se filtre así. Pero la tercera razón es que esta carta revela también que en efecto existía un entendimiento entre ambos partidos para sacar al PLD del poder. No es que esto usted no lo sepa, no es que esto, digamos, no sea un secreto a voces, por así decir. Es que cuando no es necesario que se comunique y se comunica, termina creando un efecto político no deseado. No sé si usted me está siguiendo la lógica de esto. A Leonel no le interesa que ese tema se hable. Entonces, ¿qué hace un dirigente de ese partido exponiéndolo? Sin duda es que el PLD en su momento, si ya no lo hizo, podría sacarle filo político a esto. Pero lo último, y quizás esto es lo peor, le da a entender a muchos que la fuerza del pueblo se puede comprar. Evidentemente, ningún dirigente de ese partido, el mismo Leonel, su hijo Omar Fernández, quieren que esa sea la imagen que se venda del partido. Pero en el momento que se hace público que un dirigente de dicha organización rompió con el alcalde de Cotuí, en este caso, que es de otro partido, por el hecho de que le pareció insignificante una dotación o una asignación de 80,000 pesos, eso lo que le da a entender a muchos es que la FUPU quizás de repente no se compre con 80,000 pesos, pero sí con un poco más. Y no creo tampoco que a ellos le interese vender esa imagen. Por eso, esa carta y ese lío que se armó en Cotuí no le perjudica al PRM. A quien le perjudica exclusivamente es a la fuerza del pueblo. Y Leonel Fernández quizás, aunque no lo quiera también, se podría ver embarrado. De la misma manera que los temas de Alexis Medina y Maxi Montilla arrastran a Danilo Medina. Porque se supone que la fuerza del pueblo es algo nuevo en el escenario político dominicano. Entonces, si es algo nuevo, no puede estar dando ese show de que por 80,000 pesos yo rompo contigo. Yo imagino que la cúpula de FUPU está al tanto de esto. Yo imagino que ya el mismo Leonel Fernández le habrá enviado su ramplimazo a la dirección de la fuerza del pueblo en Cotuí. Pero yo dejo en el aire inevitablemente un cuestionamiento o pregunta que sin dudas no es o no será del agrado de ese partido. ¿Estamos ante un caso aislado? ¿O acaso si comenzamos a investigar de provincia en provincia, nos podríamos encontrar con borradores de cartas similares? Salido este lío de Danilo Medina y Leonel Fernández a este país. ¡Qué caro! Por un lío tenemos que pagar 11 millones de pendejos. Danilo, dime de Gonzalo, ¿qué tú vas a hacer con Gonzalo Castillo? Porque se supone que si el PLD está fuera del poder, el líder de la oposición vas a pasar a ser tú.